Hola amigos, llega una muchachilla muy contenta con su amiga y le dice, ¿qué crees? Que ya tengo novio. Y le dice su amiga, pues sí, efectivamente, novio. Ay, se queda la muchacha toda enojada, ¿no? Decisiones. A veces tomamos decisiones y no precisamente son las mejores. Hace más de 2000 años el pueblo de Israel tomó dos decisiones. Una, alabar al Señor Jesucristo entrando a Jerusalén montado en un burrito y lo aclamaba y vaya, estaba tan contento ese pueblo. Pero después, ¿qué pasó? Después, ese mismo pueblo prefirió a Barrabás que a Jesús y pidió la libertad de Barrabás. Y ahora nosotros como pueblo seguimos repitiendo eso mismo. Seguimos eligiendo a los ladrones. Decían, le preguntaron a Jesucristo, oye, ¿dónde están los ladrones? Porque no, las cruces están vacías. Y Jesús dijo, bueno, pues es que se fueron a hacer campaña, ¿no? De pronto sucede que las decisiones que tomamos a veces no son las mejores. Y una de las peores decisiones, yo creo, es engañar al pueblo. Todos aquellos que somos líderes o que pensamos o que tenemos la oportunidad de influir de alguna manera, acuérdense, papás de familia, que ustedes influyen en sus familias, a veces somos tan capaces de engañar, de mentir, de encubrir, y qué triste que no sepamos llevar o encaminar al pueblo. Y me refiero a todos aquellos líderes que de alguna manera engañan y mienten y sacan provecho del pueblo que es tan noble, de ese pueblo que es tan trabajador. Y nos podemos ir haciendo una reflexión a partir de nuestro presidente de la nación, nuestro presidente del estado, nuestro presidente municipal, nuestros líderes religiosos, y llegamos al papá de familia, que es un líder y que debería de cuidar su compostura, papá y mamá. A veces no somos capaces nosotros de tomar las mejores decisiones. Y quizás esas decisiones no las tomamos porque en nuestro corazón habita ese Barrabás. Ese Barrabás que hemos pedido que sea liberado para que habite en nuestro corazón. En este tiempo de Pascua es importante que nosotros resucitemos con Cristo. Y resucitar con Cristo significa tener esperanza en un mundo en donde parece que la esperanza ya no está. Escuchamos que hay mucha violencia, que hay balaceras, escuchamos que hay secuestros, vemos asesinatos. La situación de pronto pareciera que se sale de control. Y pareciera que hay muchos Barrabás en la sociedad. ¿Y Jesucristo dónde está? Jesucristo ha resucitado y ha vencido a la muerte. Y tú y yo tenemos el reto de vivir en esa resurrección que Cristo nos ha ofrecido. Por eso es importante que todos aquellos que nos decimos cristianos seamos capaces de mostrar a la sociedad, al mundo y a la familia un rostro alegre. Un rostro lleno de esperanza, porque como dicen por ahí, la esperanza nunca muere. Buen día.